Llama. Conmemoramos el 97º aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, hecho que sin duda nos enorgullece por ser el documento que representa el sentir de los mexicanos y norma de nuestra actuación en la sociedad. Es importante recordar que la promulgación de la Constitución de 1917 se generó a iniciativa del primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo en México, Venustiano Carranza. A todos los miembros de las Fuerzas Armadas, mi admiración por su constante tarea, no solo de preservar la seguridad cotidiana, sino también de hacer valer nuestra Constitución. Desde esta trinchera, les decimos que somos sus aliados para negarle seguridad a nuestro Veracruz. Hoy, 5 de febrero, conmemoramos con mucho honor y sentido cívico la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevada a cabo en 1917. Recordamos al impulsor de la promulgación de nuestra Constitución, don Venustiano Carranza, y conmemoramos con júbilo, pues estamos a 3 años del cumplimiento del centenario de este gran evento, que marca un antes y un después de la historia de nuestro país. A casi un siglo de su promulgación, debemos todos conocer nuestra historia y hacerla parte central de nuestra vida cívica. Debemos llevar los valores que nos inculca en todo momento y practicarlos siempre. Así también, debemos inculcar a otros el conocimiento de nuestra Carta Magna y el respeto a lo que ella establece. Es la Constitución mexicana la garantía de una vida plena para todos, en un clima de civilidad y armonía. Es mucho lo que le debemos los mexicanos a la promulgación de nuestra Ley Suprema. Es ella la que confiere y garantiza a México la forma republicana y democrática. Aquí se establece la unidad de nuestro país y su enorme diversidad cultural, como también es garantía de libertad de culto, de la educación laica y de muchos otros rasgos que hacen de México un país libre. Volviendo al carácter democrático de México, es la Constitución la que establece que el poder reside en el pueblo. Es al pueblo a quien todos y cada uno de los funcionarios, los que tenemos el honor de servir, debemos escuchar, atender y obedecer. No es esta una conmemoración protocolaria, se trata de que todos recordemos que como ciudadanos nos debemos a nuestro país, a nuestro Estado y por supuesto a nuestra ciudad. Los que tenemos el honor de servir a nuestra gente, siempre debemos tener presente nuestra función como servidores públicos. Recordar que los temas sociales de primera importancia son tareas de todos. La seguridad, la prosperidad y la buena administración se construyen día a día. Todos debemos poner de nuestra parte, cuando se trata de nuestra ciudad y puerto,
para lograr el Veracruz que queremos, no solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Con la certera guía de la Constitución, todos nosotros, los ciudadanos, debemos avanzar y trabajar con miras a la ciudad que queremos. Por eso hoy, con motivo de esta conmemoración tan importante, quiero refrendar mi alianza con la gente y les digo que como funcionario estoy para servir. Hoy reafirmo mi apego a mi deber como servidor público, porque trabajamos juntos, hagamos honor a nuestra Constitución. Muchas gracias. ¿Ves? Ya. Saludar. Ya.